Las fotos más famosas de Nueva York y las historias detrás de ellas. Parte 2. New York is awesome. A la escena y las fotos más icónicas y glamorosas de Marilyn Monroe le siguieron momentos de dolor, violencia y decisiones fuertes. Esta foto se la tomaron en Nueva York en 1954 durante la filmación de la película La Comezón del Séptimo Año. La presencia de ella en la avenida Lexington causó sensación entre sus fanáticos, pero eso mismo irritó a su esposo en ese momento, Joe DiMaggio, pelotero ex estrella de los Yankees de Nueva York. La cosa terminó mal porque el tipo era terriblemente celoso y no le gustaba el impacto que ella causaba. Imagínense que el tipo celaba hasta a los maquillistas y peinadores de Marilyn. Enfermo de la cabeza, loco, loco de sanatorio, loco de hospital. El periódico The New York Times reportó que la noche de esa escena la pareja tuvo una discusión a grito pelado y que a la mañana siguiente a Marilyn le tuvieron que cubrir con maquillaje los moretones que tenía en el cuerpo. Ella pidió el divorcio 3 semanas después. La foto la tomó Elliot Erwin, un francés que hizo carrera en Estados Unidos. Él después le tomó más fotos a Marilyn y, conociéndola bien, dijo: Marilyn Monroe tenía la extraordinaria habilidad de siempre lucir bien para la cámara, sin importar cuán mal se viera en persona. Creo que a eso se le llama madera de estrella. Era muy difícil tomarle una mala foto. Esta foto, tomada en el zoológico de Nueva York en 1967, es tan curiosa que se ha prestado a muchísimas interpretaciones. Dos monos vestidos con ropa de niños, cargados por dos personas muy serias, un hombre negro y una mujer blanca. Es del libro The Animals, del fotógrafo Gary Winogrand. Hay especialistas que han visto esta foto sobre el cautiverio como una metáfora de las típicas divisiones raciales y de género de la época, los años 60 en Estados Unidos. También han servido como un análisis de los lugares y las formas en los que la gente se divertía. Pero Gary era alérgico a las interpretaciones de la foto. Él prefería centrarse en la forma y técnica de las imágenes. Gary además era fanático de los animales y le interesaba mucho los zoológicos. Él exploró cómo estos lugares eran ambientes con animales enjaulados, observados por humanos que, al estar ahí, quedaban a su vez enjaulados en el área del zoológico. Supuestamente, esta foto es del mismo día en que a Meryl Streep la rechazaron en un casting por no considerarla bonita. ¡Qué fea! ¿Por qué me trajiste esta cosa tan fea? Eso fue lo que le dijo el famoso productor italiano de cine Dino De Laurentiis a su hijo, quien había llevado a Meryl Streep todo emocionado luego de verla en el teatro para que hiciera casting para la película King Kong. Dino De Laurentiis le hizo el comentario a su hijo en italiano, pensando que Meryl no lo iba a entender. Pero Meryl Streep es mucha Meryl y no solo es una maravillosa actriz, sino que también sabe italiano. ¡No contaban con mi astucia! Así que ella le respondió a este grosero productor en ese mismo idioma. Me dispiace molto, man. You know, but I understand what you're saying. I'm sorry, I'm not beautiful enough to be in King Kong. Pero eso sí, la foto no es de ese día, sino que fue publicada en la revista Life en 1981, en un reportaje sobre el metro de Nueva York, y fue tomada por el fotógrafo Ted Tye. Y King Kong se estrenó en 1976, varios años antes de la foto. La imagen se hizo viral hace unos añitos y en el post donde aparecía dijeron que Meryl había comentado esto sobre el rechazo que sufrió por parte de Laurentiis. Este fue un momento fundamental para mí. Esta opinión malvada podría haber destruido mis sueños de convertirme en actriz. Y bueno, ya sabemos que nunca dijo eso. Lo que todos sí sabemos es que, afortunadamente, a Meryl ni falta le hizo King Kong para triunfar. En la descripción de este video te dejo el enlace a la primera parte de esta serie. Y si quieres otro video de este tema, comenta con un emoji relacionado con Nueva York. ¡Chao! ¡No!